Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más, bienvenidos a un nuevo programa donde, como siempre, la principal protagonista es la educación infantil. Hoy vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de un término que probablemente no todos vais a conocer. Es la resiliencia familiar. Os vamos a hablar del programa Fortaleza y lo haremos entre uno de los autores de este trabajo, José Manuel Morel. Es un libro que está cargado de metáforas y consejos para una buena educación en familia. Interesante, además va a tener muchos ejemplos prácticos. Así que os invitamos a que nos sigáis y escuchéis esa entrevista con José Manuel Morel. También Rafael Sanz contestará todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. La psicóloga Elvira Sánchez, como cada semana, nos trae hoy no exactamente un estudio, sino una curiosidad. Nos vamos a ir hasta Japón porque hay un concurso, el concurso del llanto de los niños. Naki Sumo es un festival de los bebés llorones. Ahí es nada, con este concurso. Y tiene muchísimo prestigio en Japón, así que estad con mucha atención porque nos lo va a contar todo el de la psicóloga Elvira Sánchez. Y también al final del programa os regalaremos, como siempre, un cuento, en este caso, El Amigo Sol. Ya sabéis que tenéis un correo electrónico a vuestra entera disposición, es el mismo que al que nos enviáis las preguntas que contestan los expertos como Rafael Sanz y Marisol Justo, que es rincóninfantil@uaec.org. Nos podéis escuchar a través de las plataformas como son iVoox y iTunes. Tenéis que entrar en uaec.org, en el apartado donde pone programa de radio, y ahí encontraréis los enlaces, o mejor dicho, todo un listado de programas que os lleva los enlaces que tenemos de nuestros podcasts. También tenemos un canal de YouTube donde se suben los programas del Rincón de la Educación Infantil y también nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens. Os recomendamos que visitéis la página web radiosapiens.es, una radio de carácter divulgativo, una radio online donde, entre otros programas muy interesantes, se emite el Rincón de la Educación Infantil. Así que nosotros os emplazamos a que sigáis aquí con nosotros para disfrutar de la educación infantil. Recibid todos un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos con José Manuel Morel aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En los próximos minutos les vamos a hablar de un tema que ya les avanzo que seguro que les va a parecer interesante y no todo el mundo va a conocer. Se acaba de publicar un trabajo llamado Programa para el Desarrollo de la Resiliencia Familiar y uno de los coordinadores es José Manuel Morel Parera, es psicólogo, especialista en psicología clínica, director de la Escuela Nacional de Formación de Aldeas Infantiles SOS España, y está hoy con nosotros. José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nuestra presencia y que podamos aportar un poquito de luz a la al fortalecimiento de la infancia y la familia.
Bueno, y además, que no lo he dicho, es un libro que está editado por Pirámide. Lo primero de todo, que a lo mejor no todo el mundo está familiarizado con ese término, ¿qué es la resiliencia familiar? Bueno, vamos a ver. Este libro, digamos que viene precedido por dos hermanos mayores actualmente, en el programa Fortaleza, este programa para el desarrollo de la resiliencia familiar. Ya tiene un hermano mayor, que es otro manual que hicimos, bastante más técnico, y luego de otro libro que he publicado por UNED, que era Cuida de mí. Intentando explicar un poco el concepto de resiliencia, pues yo te lo abordaría desde una metáfora. Es decir, imaginemos ese tente tieso, ese muñequito con base semiesférica, que todos hemos conocido en nuestra infancia, por lo menos los más mayores, ¿no? Que cuando le pegaba un golpecito, el muñequito tiende a buscar la posición otra vez, su vertical, ¿no? Este metafóricamente es lo que nosotros entendemos como resiliencia. Es decir, es como la capacidad que tiene un niño o tiene cualquier persona de que, aunque sufra estrés o esté sufriendo un estrés prolongado o un estrés puntual en la vida, llegar a su estado nuevamente de equilibrio. Ese es el concepto de la resiliencia desde el ámbito de lo psicosocial. Es decir, que sería la capacidad de un niño, de una persona o de una familia de volver a su estado de equilibrio aunque esté sometida a un estado de adversidad o de estrés intenso. Ese es desde el punto de vista que nosotros lo estamos entendiendo. Bueno, en el libro se dan unas claves sobre la resiliencia familiar. Una de ellas, por ejemplo, es prevenir el maltrato, ¿no?, y promover el buen trato. ¿Cómo deben hacer esto las familias? Vamos, el programa Fortaleza, que nosotros además lo tenemos metaforizado con todo lo que es la trayectoria de un barco, donde hay un capitán y donde hay unos capitanes que llevan a bordo una tripulación, que son los marineros, ¿no? Parte de un principio: sin afecto todo se detiene. Partiendo de aquí, de esta premisa, de que las relaciones y las necesidades afectivas de un niño son vitales, y que se empiezan a desarrollar desde la necesidad de contacto físico, la necesidad de intimidad con el crío, la necesidad de pertenencia a un grupo. La primera clave es partir de que la resiliencia no es algo con lo que venimos, no es una actitud con P con la que venimos dotados, sino que es un proceso que se puede o no se puede desarrollar en el niño. Muchos niños, concretamente los que trabajan desde aldeas infantiles, son niños que provienen del mundo del maltrato. El niño en el mundo del maltrato aprendió una triada, una triada de aprendizaje, que son a no confiar, a no sentir y a no expresar lo que le está ocurriendo o están sintiendo, ¿no? De ahí la necesidad que tenemos, al conocer cómo pueden venir estos niños por los efectos del maltrato, de sus propios escudos protectores. Es decir, se supone que un niño, el escudo protector tiene que ser su familia, y resulta que estos niños que provienen del maltrato, sus propios escudos protectores se han convertido en agentes maltratantes y en agentes dañinos, ¿no? De ahí la necesidad de identificar lo más precoz posible a cualquier niño que pudiera tener o está siendo víctima de abuso familiar, o tanto por exceso o por defecto. De ahí el papel de la prevención. Y luego el papel de la intervención, es decir, en el supuesto de que ya el niño esté dañado, pues tenemos que desarrollar toda una serie de recursos en torno al niño para volver a restablecer en la medida de lo posible los daños causados. Nosotros partimos de un supuesto, de un principio que es real, que la infancia daña, la infancia te marca, pero no te enmarca, ¿de acuerdo? Y de ahí los programas de rehabilitación que vamos desarrollando en el programa Fortaleza de este librito de Pirámide. José Manuel, ¿cuáles son las principales causas del estrés familiar? Las principales causas son múltiples, ¿no? Podemos tener desde acontecimientos muy puntuales, por el que pueda atravesar una familia, que es como, por ejemplo, inauguramos este libro de Pirámide, en el que esbozamos la situación de una familia que ha atravesado la pérdida de un hijo de 10 años,
por un tema médico, un tema oncológico, ¿no? Esa puede ser una causa, es decir, un factor que te irrumpe en la vida de una familia, ¿eh? De una manera no prevista, como puede ser también catástrofes naturales, como tenemos los tsunamis, hasta lo que sería estrés más dañino y más prolongado, más desde la cuna, como sería el maltrato infantil o la violencia intrafamiliar. No sé si respondo con esto un poco a tu pregunta de lo, cuáles son los potenciales agentes estresores. Ya te digo, puedo decir que pueden ser desde puntuales y muy intensos hasta estresores más silenciosos, pero más dañinos. El maltrato. Sí, hace no mucho hablábamos en el programa en la crianza positiva, ¿no? La parentalidad positiva, titulares vosotros, un traje a medida para cada familia. Esto también es muy importante. Claro, vamos a ver. Nosotros cuando planteamos en el libro clave para el fortalecimiento de la resiliencia de niños, jóvenes y familias, nosotros partimos de un enfoque proactivo, es decir, un enfoque de fortaleza. La resiliencia va muy dirigida, no tanto a la identificación de factores de riesgo, no tanto a la búsqueda de déficit en el niño, y sin más a la búsqueda de entornos que puedan fortalecer al niño y la identificación en el niño y la familia de cuáles son sus fortalezas. Esto es un enfoque proactivo, es un enfoque, como tú bien dices, de parentalidad positiva. No se trata tanto de cómo intervenir sobre las conductas, problemas o sobre los déficits del niño, y sin más, cómo favorecer aquello que el niño ya trae o la familia ya trae como positivo, o qué condiciones puede generar en torno al niño para que emerjan o salgan florecita en el jardín. No sé si me entienden. Metafóricamente sería como, ¿qué me dedico a hacer con un jardín cuando mi tiempo y mis posibilidades están limitadas? ¿A cortar las malas hierbas o a darle cuidado a las florecitas del jardín? Ese sería un poco el dilema y un poco la fórmula que nosotros vamos intentando plantear con el enfoque de la parentalidad positiva. Luego otro punto muy importante es cómo educar las competencias parentales. ¿Qué consejos se les puede dar a los padres en este sentido? Sí, vamos a ver. Nosotros partimos de un modelo de fortalecimiento de la resiliencia, que es un modelo triangular, en el que la primera línea de acción sería trabajar los cuidados del cuidador. Hay que partir de un principio: la salud mental y emocional de un niño depende de la salud emocional y mental de su progenitor o de su figura de referencia, ¿no? O sus cuidadores principales, ¿no? De ahí que nosotros dirijamos gran parte del programa a lo que serían los cuidados del cuidador. Cuidados del cuidador a muchos niveles, desde recursos para que yo me autorregule emocionalmente, es decir, todo lo que sería el desarrollo de la inteligencia, intrapersonal, inteligencia emocional intrapersonal, a todo lo que sería dotarlos de recursos para que puedan activar todo lo que sería su inteligencia emocional interpersonal en mi relación con los otros. De ahí que las recomendaciones que yo le daría a los padres, pues básicamente que se sepan cuidar para que puedan dar cuidados de calidad, buenas prácticas educativas. Y aquí intervendrían muchos factores que los vamos desplegando y desarrollando a lo largo del libro. Que sepan sintonizar con el niño, que tengan capacidad de empática, no para tener un manual de disciplina, sino que la primera clave sería desarrollar la capacidad de sintonizar y empatizar con el menor, con el crío y el joven. Otra condición vital, como tú bien decías antes, que tengan un estilo educativo disciplinario basado en la parentalidad positiva, es decir, vamos a centrarnos más en las florecitas del jardín
y no tanto obsesionarnos con cómo quitar las malas hierbas, ¿eh? Estos serían los programas de disciplina positiva. Y luego, en nuestro programa de fortalecimiento de la resiliencia, más dirigido a lo que serían los cuidadores principales o los educadores o padres, sería tener una serie de rutinas, ¿eh? Y hábitos familiares que le hagan al niño un entorno predecible. Estos serían básicamente los que son más dirigidos a los cuidadores principales. Bueno, todos aquellos que profundicen en el libro verán que hay un apartado dedicado al barómetro de la resiliencia familiar. Les invitamos a que lo lean con calma. Lo que sí le queríamos preguntar a José Manuel es que nos haga un pequeño resumen de cómo podemos poner en práctica el programa Fortaleza. ¿Cuáles son las claves? Pues mira, te lo voy a expresar en una fórmula matemática. Imaginemos que la incidencia de problemas, en los niños y en los jóvenes y en las propias familias, nos quedamos con, imagínate que ponemos un numerador y un denominador, ¿no? Diríamos que nuestra formulita sería que la incidencia de un problema familiar o personal de un crío o un joven es igual a un numerador en el que estarían los factores de riesgo y un denominador en el que estarían los factores de protección, ¿vale? Nosotros nos vamos a dirigir prioritariamente en nuestro programa a lo que sería el fortalecimiento de los factores de protección, o sea, el denominador. De manera tal que si el denominador lo hacemos muy grande y muy, muy potente, la incidencia de problemas disminuiría. En ese denominador, que sería un poco los factores de protección, hay tres claves que son fundamentales. Ese denominador vendría desglosado en tres sumandos. Lo que serían las habilidades de afrontamiento, es decir, ir al niño, al joven y a la familia desarrollando lo que serían habilidades de afrontamiento frente a los retos de la vida, basado esencialmente en el modelo de resolución de problemas cotidianos, escolares, comunitarios, sociales, ¿no? Y ahí un adulto que esté enseñando al niño a afrontar los problemas desde una visión positiva, ¿no? Otro ingrediente básico para trabajar la resiliencia en el ámbito familiar serían lo que nosotros llamamos los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo van desde la figura del cuidador principal, con el cual el niño tiene que establecer unos vínculos de apego estables, porque se van a traducir en su personalidad en la vida adulta, a lo que serían grupos de intimidad, que sería la propia familia, que sería el primer grupo, y luego lo que serían los grupos sociales y comunitarios. Y luego ya por último, como clave que constituiría este denominador, sería el desarrollo de una buena autoestima y una buena autoaceptación por parte del propio niño y las personas que lo acompañan en el ciclo de la vida. Este sería un poco, no sé si me explico de esta forma, lo que serían las claves para el fortalecimiento de la resiliencia familiar. Una habilidad de afrontamiento más unos buenos grupos de apoyo que van desde la persona de referencia hasta el desarrollo de una buena autoestima y aceptación por parte del propio crío. Y además en el libro se adjunta un CD con actividades. ¿Qué tipo de actividades y qué información van a encontrar todos los lectores en ese CD? Sí, esta es una buena pregunta. Este es un libro eminentemente aplicado. Es decir, toda la colección Ojos Solares de la editorial Pirámide va muy enfocada a aspectos muy aplicados. Es decir, hay unas cuantas nociones teóricas que introducen los temas a desarrollar, pero sobre todo llevamos un CD con 75 o 80 actividades para promover en familia, para desarrollar la resiliencia familiar. Y hay actividades tan peculiares como cómo interpretar y leer a un niño desde su lenguaje corporal. Son temas vitales, ¿no? Es decir, el que yo, sobre todo cuando trabajo con niños más cerrados, niños con menos capacidad de expresión verbal, niños más silenciosos, tenga la capacidad a través del análisis y la observación de su
cuerpo, de la posición de su cuerpo, de sus reacciones, de su forma de reaccionar ante las distintas situaciones de la familia, yo sea capaz de interpretarlo y poder predecir y ayudar al niño a gestionar emocionalmente. Hay actividades dirigidas hasta aquí. Piensa que nosotros partimos de que el juego, 20 minutos de juego al día con un niño, es uno de los factores protectores que más pueden proteger a un niño y desarrollar su resiliencia. O sea, hay múltiples tareas de actividades dirigidas al juego y cómo jugar para ir desarrollando distintas habilidades y estrategias, y sobre todo el sentido de la resiliencia en el menor, ¿no? Luego también hay actividades muy dirigidas a padres para su propio autoconocimiento y su propia autogestión emocional, actividades que van muy dirigidas a favorecer la integración social y comunitaria de los niños y la familia. En fin, hay una multiplicidad de actividades, una a una, poniendo los recursos, las personas que participan, los objetivos de cada unidad a conseguir y unos pequeños cuestionarios finales para ver si el objetivo que desarrollamos en cada una de las unidades prácticas se han conseguido con el niño y con la familia. Bueno, pues les recomendamos este libro a todos ustedes, Programa Fortaleza, Programa para el Desarrollo de la Resiliencia Familiar. Uno de los coautores ha estado con nosotros, José Manuel Morel. Otros de ellos son Herenia Barrero e Irene Martín. Está editado por Pirámide. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vosotros y muchísimas gracias tanto a vosotros por darnos esta oportunidad de presentar ante el público algo que creemos que puede ser interesante para muchos niños y para muchos jóvenes y sus familias, y sobre todo a las personas que han estado ahí detrás de esa radio oyendo estas recomendaciones básicas para apoyar a su mente. Un fuerte abrazo para vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Es tiempo ahora de estudios que se relacionan con la educación infantil y que nos lo acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida. Un placer, como todas las semanas. Bueno, creo que hoy nos vas a llevar un poquito lejos. Vamos a viajar a Japón, así que estoy intrigado. ¿Qué nos vas a acercar hoy? Mira, hoy más que un estudio, te voy a traer una curiosidad. Mira, te cuento, a todos nos molesta y mucho el llanto de los niños pequeños. Y además yo soy de las que piensan que mis hijas han sido las que más alto lloraban de todo su entorno. Bueno, eso yo creo que lo pensamos todos los padres. Pero es que en Japón hay una forma incluso de medirlo. Y cada año se reúnen para celebrar el Naki Sumo, que es el festival japonés de los bebés llorones. Bueno, desde luego que hay gente para todo y esto lo demuestra. Pero cuéntanos, Elvira, ¿qué es eso? Pues mira, el Naki Sumo básicamente es el festival japonés de los bebés llorones. Es un festival, bueno, o certamen, donde numerosos padres inscriben a sus hijos con el objetivo de que puedan convertirse en los vencedores de la prueba estrella. Es decir, se trata de un concurso donde los bebés compiten por ser los más llorones y los que tienen más fuerza en el volumen del llanto. Y además es que eso es todo un orgullo para los padres. Se trata, bueno, yo me quedé un poco sorprendida cuando lo leí, porque se trata de una singular prueba que además tiene una tradición de unos 400, de unos 4 siglos, o sea, ahí es nada. Pero ¿por qué, Elvira, por qué quieren presumir de tener hijos que lloran? Aquí el comentario es que si llora poco tiene mucha suerte. Ya ves, no, bueno, está completamente de acuerdo contigo. Pues mira, esto tiene relación con el significado del llanto. Si para nosotros el que el pequeño llore es una simple manera de que nos comunique el hambre, sueño, que necesitan cambiar de pañal o bueno, que quieren mimos, ¿no? En Japón no es así. Allí en Japón el llanto es visto como una tradición popular, como una herramienta estupenda
para que se pueda, bueno, para conseguir alejar a los malos espíritus. Y por eso no solo se agradece que los bebés puedan llorar, sino que en el caso de este festival incluso se fomenta. Bueno, y no solo eso, sino que se cree que el llanto además favorece el desarrollo del menor. Y tanto es así que existe un proverbio que dice, a ver, naku ko wa sodatsu, que bueno, que viene a traducirse como el niño que llora crece más rápido. Y bueno, ¿cómo funciona este festival, Elvira? Bueno, mira, te cuento, se celebra en todo Japón, pero la cita más importante es la que tiene lugar en el templo de Sensoji, que se halla en el distrito de Asakusa, en Tokio. Mira, te cuento cómo se desarrolla la competición, que bueno, que no tiene desperdicio alguno. Mira, los padres que participan con sus hijos les entregan a sus hijos, a sus bebés, a luchadores de sumo. Bien, pues bajo las órdenes del árbitro, los luchadores de sumo intentan conseguir que los bebés lloren, y para lograrlo lo que les hacen es desarrollar el grito de Naki Naki, que viene a significar algo así como llora llora. Y me imagino que habrá reglas, ¿no? Sí, claro. Sí, no, las reglas a partir de ese momento son muy sencillas. Gana el bebé que consigue ser el primero en desarrollar su llanto. Y en el caso de, bueno, de los primeros en llorar, bueno, que haya empate, ¿no? Que haya dos que empiecen a llorar al mismo tiempo, bueno, pues se considera vencedor el que lo hace de una manera más fuerte. Es más, si hay algún niño que no se inmuta, vamos, que no llora, que no realiza ningún tipo de llanto, los luchadores de sumo pueden recurrir al empleo de unas máscaras de diablo para asustarles y así lograr que lloren. Son unas caretas japonesas de Oni, que es una criatura demoníaca, bueno, pues propia de la cultura japonesa. Bueno, desde luego que es curioso, un poco cruel, pero no deja de ser curioso. Pues sí, bueno, y te cuento además que los bebés que participan para proclamarse vencedores, bueno, estamos hablando de niños desde los 6 a los 18 meses, o sea, es que son muy chiquititos. Y bueno, y para darle más teatralidad si cabe, como si de una lucha de sumo se tratase, la prueba se desarrolla pues en un cuadrilátero y los niños, vamos, los bebés, bueno, aparte de los luchadores de sumo, van ataviados pues vestidos de manera tradicional. Bueno, y a modo de curiosidad, Elvira, ¿cuándo se celebra? ¿Cuándo es la fecha de la celebración? ¿Qué estás pensando en llevar a tus niñas? Pues casi, casi. Mira, esta singular celebración se suele realizar el Día de la Infancia, bueno, el 5 de mayo, o el cuarto domingo del mes de abril. Más o menos esas son las dos fechas que mueven. Y aunque en algunas ciudades de Japón, bueno, se rechaza esta competición por considerarla arcaica, es cierto que en otras ciudades sucede todo lo contrario, es decir, que está experimentando un gran auge este festival. Y bueno, buena muestra de ello es que en las celebraciones de los últimos años han llegado a conseguir reunir a 800 bebés por año, o sea, ahí es nada. Y esto, bueno, pues obviamente también trae turistas. Y es que está claro que esta propuesta, pues es que no la van a encontrar en ningún otro sitio. Bueno, pues si alguno de los niños que tenéis en vuestro centro, en vuestros propios hijos lloran mucho, podéis sacar partido de ello en Japón. Tal vez tengáis el futuro Rafael Nadal de los lloros, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, llevar a los niños a Japón a este certamen que levanta tanta expectación. Esto es lo más curioso de hoy, pero nos trae más cosas, ¿no, Elvira? Sí, bueno, mira, es otra, bueno, curiosidad, por llamarlo de alguna forma. Bueno, es más bien un dato que me ha parecido curioso, no ya por bueno o por malo, simplemente, bueno, me llamó la atención, y es que una de cada cuatro mujeres españolas renuncian a tener hijos por avanzar en su carrera profesional. Y una de cada cuatro es una cifra bastante elevada, ¿no? Pues sí, eso es lo mismo que pienso yo, porque, bueno, la maternidad no debería estar reñida con la vida laboral, pero el caso es que hablan de un 28%, el 28% de las mujeres en España asegura que han renunciado a tener hijos por avanzar en su carrera profesional, según el estudio Maternidad y Trayectoria Profesional, realizado por el IS Business School, en colaboración con Laboratorios Ordesa, que analiza, bueno, los factores que limitan el pleno desarrollo laboral de las trabajadoras madres, bueno, o potenciales madres, claro. ¿Y cuáles son estos factores, Elvira? Pues mira, ellos hablan de micromachismo, hablan también de la falta de un reparto ecuánime de las responsabilidades en el hogar, la falta de apoyo institucional a la familia y a la maternidad, y las estructuras jerárquicas rígidas en las empresas, son algunos, ¿no?, de los principales obstáculos con los que se encuentran estas mujeres, según este trabajo, que se basa en 8.500 personas, la mayoría mujeres de entre 25 y 45 años, con hijos menores de 12 años. 8.500 es un dato que no es nada descartable. Y es más, es que el estudio revela que más de la mitad de las mujeres y hombres encuestados reconoce haber tenido menos hijos de los que deseaba. En concreto señalan que mientras que en España el número de hijos deseados es de 2,52,
La media de niños es de 1,32. Y además, bueno, es que hay casi un hijo de diferencia entre lo que se espera tener y, bueno, lo que real, lo que finalmente al final se tiene. Bueno, estos datos que nos está juntando son un poco alarmantes, ¿no? Sí, sí, bueno, es que, a ver, es que no estamos hablando de tener un bolso rojo o verde o comprarnos los dos, es que estamos hablando de renunciar a tener hijos. Bueno, en fin, el estudio también, bueno, se plantea cuál es el mejor momento para ser madre, ¿no? Y el 48% de las encuestadas opina que hay que esperar a tener una posición consolidada en el trabajo, lo que genera el retraso en la edad de ser madre. También existe un 32% que prefiere, bueno, directamente no tener hijos y centrarse solo en el trabajo. Y un 17,8% que sostiene que es mejor tener hijos lo antes posible, aunque esto pueda poner en riesgo la carrera profesional. Pero bueno, en cualquier caso, yo os digo, para las valientes que se animan, pues si los hijos les salen llorones, pues lo que hemos estado hablando antes, siempre los pueden llevar a Japón de viaje para presumir de hijos. Oye, pues es una buena opción, así que nos quedamos con lo bueno de la paternidad y la maternidad, que es sacrificado, pero tiene sus cosas positivas y en esta vida hay tiempo para todo. Así que desde aquí os animamos a que tengáis muchos niños y disfrutéis de ellos. Pues son dos curiosidades que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Es el turno en este momento de las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org y que nuestros expertos intentan dar contestación. Hay veces que se lo ponéis bastante complicado porque son preguntas que no son fáciles de contestar, pero no sé qué hacen, que siempre salen airoso y os dan buenos consejos. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Sanz. Rafael, bienvenido un día más. Hola David, ¿qué tal? Un saludo, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos con la primera de las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org y nos lo envía Luis Miguel de Madrid. Dice lo siguiente: hola, felicitarles por el programa y me gustaría enviarles una pregunta. Mi mujer quiere esperar a que nuestra hija tenga entre 1 y 2 años para que la llevemos a la escuela. Yo quiero que vaya lo antes posible. Tiene 4 meses. Yo le digo que le vendrá muy bien y ella me contesta que le vendrá mejor tener a su madre cerca y poder darle cariño, que en la escuela no se lo darán. ¿Qué le puedo decir en cuanto a beneficios de llevarla? Bueno, es algo que llevamos tratando durante, bueno, prácticamente desde que empezó el programa. Pero bueno, contestamos a Luis Miguel. Rafael, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo? A ver, Luis Miguel, es un eterno debate. Si a qué edad llevarle, cuál es la mejor edad para llevarle. Yo llevo trabajando en educación infantil ya mucho tiempo, me da vértigo pensarlo, unos 40 años. He visto un poco de todo. Lo que te voy a decir es una opinión personal, no está basado en ningún estudio, en ninguna planificación pensada, ni es mi intuición desde la práctica. Los beneficios de la escuela infantil para niños y niñas, eso sí que lo pienso, son enormes, pero enormes, y a edades tempranas. ¿Yo qué haría? Pues mira, si pudiera, siempre que se pueda, porque no siempre las condiciones sociofamiliares, laborales y de todo tipo lo permiten, pero siempre que en unas condiciones ideales, si el niño puede estar en una primera época con el padre, la madre, en el hogar, a mí no me parece mal. A mí no me parece mal. El sacar a un niño por la mañana en invierno, vestirle, tal, las afecciones respiratorias, pues suben en
parte el sistema inmunológico no está totalmente fijado y en un régimen de conductividad pues cogen más cosillas porque se lo pasan todo como si fueran cromo, chupan. Hay una expresión que a mí me hace mucha gracia, que es en las aulas de infantil hay mucha promiscuidad, y es verdad. Entonces, somos un centro difusor de enfermedades por más medios que pongamos. Entonces, para mí lo que marca el inicio de la escolaridad deseable es cuando se inicia la locomoción, cuando ya pueden desplazarse de un lado para otro con el gateo o con la locomoción en bipedestación, cuando empiezan a andar. Ahí sí que veo yo que es muy, 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 muy necesaria, muy conveniente y que tiene muchos beneficios la escolarización temprana, porque ya empieza la sociabilidad, ya que hay otro yo diferente y que a veces los intereses, por un juguete, por ejemplo, pues contrastan con otros yoes que tiene a su alrededor. Tiene que aprender a solucionar los conflictos, ve beneficios de la vida en común y está en un entorno que está pensado para él. Las escuelas están pensadas para los niños. Todo lo que hay está pensado para ellos y las personas que les atienden se han formado para ello, son vocacionales, suelen ser muy vocacionales la gente de infantil y suelen tener mucha, mucha ilusión en su trabajo. Entonces, yo veo ahí muy necesario. Hasta la locomoción autónoma, pues hombre, es discutible. Yo no sabría qué decirle a tu mujer, ¿sabes? Porque también veo beneficios en esa primera etapa estar en el hogar. Entonces, bueno, es algo de todas formas que tenéis que hablar mucho y bien entre los dos y llegar a un consenso para ver qué puede ser lo mejor para vuestros hijos. Espero que estos elementos de reflexión que os he dado pues os ayuden a tomar esa decisión. Muy bien, pues Luis Miguel, espero que llegues a un acuerdo, que es lo más importante de todo. Vamos con la segunda pregunta, en este caso es Marcia, nos dice: hola chicos del Rincón, mi nombre es Marcia, soy de Corrientes, Argentina, pero vivo en Madrid, dentro de unos meses tendré una nena, buscando información en internet di con ustedes. Vosotros que sois expertos, bueno, voy a ser fiel, que luego me dicen, por si acaso me dicen que me lo invento, vos que sos expertos, que nos escribe desde Argentina, quería ver si me pueden aclarar algo sobre un problema que tengo. Mi mamá vive en Argentina y no sabemos cuándo podrá venir. ¿Cómo puedo crear lazos de unión entre mi bebé y mi mamá en la distancia? No quiere que la vea como una extraña. La vida nos ha separado y ni una ni otra tienen la culpa. Gracias y felicidades con el programa. Bueno, pues asunto complicado y... ¿Qué solución le podemos dar a nuestra amiga Marcia, Rafael? Bueno, Marcia, pues sí, a veces la vida se pone un poco patas arriba y trasloca nuestros planes o nuestros deseos. En tu caso veo lógico y muy agradable que quieras que tu madre disfrute de su nieta y tu hija tenga un referente muy claro de cariño con su abuela. Lo ideal sería pues poder viajar y verse, porque nada como el contacto directo. Esto es muy bonito y muy fácil de decir, pero claro, chocamos con las posibilidades reales que hay de ello. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues aprovecharnos de las tecnologías que tenemos. Tenemos aplicaciones informáticas que nos permiten videoconferencias y que nos permiten hablar. Trabajar con imágenes, sobre todo, con fotografías recientes, tanto de la abuela para la nieta como de la nieta para la abuela. Y a tu hija hablarle de su abuela y desde muy temprana infancia, ¿sabes? No esperes a que ella pueda hablar o responderte a lo que tú la dices, porque se está viendo que los niños
procesan mucha más información de la que nos pensamos. Es mucho antes la comprensión del lenguaje que la producción oral. Con lo cual, pues háblale de tu madre, háblale de su abuela. Y si se puede, de vez en cuando o muy frecuentemente, una videoconferencia para que le escuche su voz, para que la vea, aunque sea en la pantalla, pues adelante con ello. Yo sé que es poco, que como el contacto real, directo, y el compartir vivencia y tiempo, pues no hay nada. Pero es que no se puede, pues tendremos que acercarnos a ello lo máximo posible. El trabajo con imágenes en los niños suele dar bastantes buenos resultados, o sea que adelante con ello y suerte. Pues suerte, y ojalá que se puedan ver en breve tanto la hija como la abuela. Y vamos con la tercera pregunta de hoy. En este caso nos lo envía Roberto desde Málaga y nos dice lo siguiente: hoy en día hay mucha oferta sobre escuelas con proyectos pedagógicos. No soy ningún experto, ni mucho menos en el tema, y quería saber la opinión de ustedes. Normalmente llevamos a nuestros hijos a la escuela más cercana y que más cómoda nos resulta, sin reparar en el proyecto pedagógico. ¿No les parece? ¿Qué proyecto pedagógico recomiendan dentro de toda la oferta que hay? Bueno, vamos a ver. ¿Quién es Roberto? Bueno, pues en primer lugar, partes de un buen punto de vista, que es plantearte que no siempre la escuela más cercana y la más cómoda es la más adecuada para tu hijo. Ese es un buen punto de partida. Yo sé que tiene sus beneficios el que una escuela del entorno, porque todos sus amigos son los de amiguetes de barrio, va a tener muchas posibilidades de ir a cumpleaños, se los va a encontrar a sus amigos en el parque y todo eso. Pero sí que es necesario el plantearse dónde, a qué escuela lo llevamos. Es verdad que hay muchos proyectos y mucha oferta, sobre todo en las grandes ciudades, para llevar a tu hijo. ¿En qué te tienes que fijar? Pues depende de lo que quieras, depende de lo que pretendas y busques para tu hijo, porque esto no es universal. Cada uno pretende una cosa, si educación laica, religiosa, si por proyectos, por unidades didácticas, y no hay una... Yo, por supuesto, tengo mi idea, pero no hay una, digamos, pauta universal que valga para todos los mortales sobre lo idóneo absolutamente, y que no hay discusión sobre ello, porque todo es opinable. Mira, hay una frase que a mí me gusta en un libro de Gemma Paniagua y Jesús Palacio, que dicen: no hay una forma, no hay una única forma de hacer bien las cosas en educación infantil. Y es verdad, yo he visto prácticas muy dispares que tienen unos resultados maravillosos. Entonces, yo lo que sí te aconsejo es que vayas a la escuela, que hables con las profesoras, los profesores, el director, la directora, veas las instalaciones, te enteres muy bien del proyecto y a ver si encaja con lo que tú pretendes para la educación de tu hijo. Y bueno, pues así encontrarás, empezarás a hilar datos y bueno, pues puede ser que encuentres lo que necesitas. Mira, nosotros en mi escuela, en el cuestionario que tenemos inicial, para conocer un poco al niño o niña antes de que esté con nosotros, pues hacemos varias preguntas, y una de las que hacemos para conocer a los padres y por qué nos la llevan allí es: ¿por qué nos traéis a tu hijo o hija a la escuela y qué esperáis de nosotros? Y una respuesta que me encantó, que me pareció, porque eso nos da datos de la expectativa que tienen los padres y lo que esperan de nosotros. Su buena madre además era monoparental, tenía una niña adoptada, una chinita, y nos puso la madre en esa pregunta. Dice: la llevo para que la enseñéis a pensar, no para que la enseñéis a obedecer.
y me pareció una expectativa muy buena. Incluso el equipo pedagógico nos planteamos lo que estábamos haciendo a raíz de esa respuesta. Entonces, preguntaros a vosotros mismos qué es lo que pretendéis de una escuela, y hablando con el personal de todas las escuelas de vuestro entorno, yo sí aconsejo que sea una de proximidad, pero no ni la más barata, ni la más cómoda, ni la más cara, ni la más lujosa, ni la más lo que sea, sino la más adecuada a tus expectativas de lo que es tu concepción de educación. Espero haberte respondido adecuadamente. Pues a los tres amigos de hoy, muchísimas gracias. Como ya os he dicho antes, perdón porque teníamos algún retraso en contestar correos, pero bueno, tenemos tres preguntas por programa. Si no, nos iríamos a mucho tiempo, y de momento pues lo establecemos así. Así que poco a poco iremos dando salida a esos correos que nos enviáis a rinconinfantil@uadc.org. Rafael, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros y haber intentado aclarar las dudas de nuestros oyentes. Hasta el próximo día y un fuerte abrazo. Como siempre, un placer estar con vosotros y compartir dudas, reflexiones y poder pensar, qué es lo que nos salva, poder reflexionar sobre lo que hacemos en educación infantil. Gracias, David. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AME UAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este programa número 68 del Rincón de la Educación Infantil, como siempre disfrutando, aprendiendo cosas nuevas sobre la educación de los más pequeños. Hoy hemos tenido una interesante entrevista con José Manuel Morel, entrevista que ha versado sobre la resiliencia familiar. Nos ha hablado del programa Fortaleza y, como os hemos dicho antes, os lo recomendamos este libro, un libro que está cargado de metáforas y de consejos para una buena educación en familia. También hemos tenido a Rafael Sanz, que nos ha dado respuesta a todas las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uadc.org. Muchísimas gracias, como siempre, por enviarnos esas preguntas. Y si tenéis más dudas, no solo con respecto a nuestros expertos, si tenéis alguna sugerencia, que queréis que tratemos algún tema, tenéis alguna experiencia de aula en vuestro centro y queréis darla a conocer, nos podéis escribir a rinconinfantil@uadc.org. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha traído un curioso, no estudio, un curioso concurso que nos ha llevado hasta Japón y que trata sobre el llanto de los niños con mucho prestigio. Los padres se sienten muy orgullosos de los niños más llorones en Japón. Desde luego, una cultura diferente, pero a tener en cuenta. Y por último, os vamos a dejar, como siempre, con un cuento, El amigo Sol, en un momento. Os recordamos, para cualquier cosa, como os decíamos, rinconinfantil@uadc.org. Cada viernes subimos un programa nuevo, que lo tenéis en nuestros podcasts, en iTunes, en iVoox. Podéis ver todos los enlaces en nuestra web, en uadc.org. Nada más entrar, vais a ver un apartado que pone programa de radio, entráis ahí y os llevará directamente a las dos plataformas que os decíamos, iVoox y iTunes. También tenemos un canal de YouTube donde subimos el programa todas las semanas, y nos podéis escuchar también a través de Radio Sapiens. Os recomendamos que visitéis la web radiosapiens.es.
Lo dicho, nos volvemos a hablar la próxima semana, cada viernes, programa nuevo, que paséis una feliz semana. Y este humilde servidor se despide mandándoos a todos un fuerte abrazo. Os dejamos con El Amigo Sol, aquí lo tenéis. El Amigo Sol. A Tania, una linda y amorosa niña, le gustaba mucho el campo donde vivía. Allí todo estaba rodeado de grandes y frondosos árboles y numerosos animales, mariposas y aves de variados colores que entre flores parecían un arco iris. Todos los días por la mañana, cuando la niña se despertaba, a los pies de su cama estaba su mascota, el perrito Motita, que era el primero en saludarla con amor y esto le alegraba mucho a la niña. Después de desayunar, ella corría a saludar a sus amigos, entre ellos a los pajaritos y las mariposas. Corría muy risueña entre los árboles y las flores. Pero, ¿qué le pasaba a Tania que aquella mañana no saludó a sus amigos? Estaba triste porque no había salido el sol como todas las mañanas. El día estaba nublado y lluvioso. Un conejito que pasaba y que la saludó con mucho afecto le preguntó: Tania, ¿por qué estás tan triste? ¿No lo ves, amigo Orejitas, que el sol no ha salido y está lloviendo? Contestó la niña. Y Orejitas le dijo: Pero es que al maíz y a las siembras les hace falta el agua. Ayer estaban mustios y hoy míralos, qué contentos están. Y Tania comprendió lo que Orejitas le dijo y se alegró por las plantas. Al amanecer del día siguiente, los animales corrían de un lugar a otro. Los pajaritos volvieron a cantar. El maíz comenzaba a echar espigas y estaba muy erguido. Había en todo el campo un gran movimiento. El sol había salido y todo el campo humedecido recibía luminosos rayos con mucha alegría. Tania dormía cuando sintió algo muy calentito que le besaba las mejillas. Era el amigo sol que le despertó y le daba los buenos días con una suave caricia.